Un evento. Good evening. Good evening. Hello. Hi. Nice to meet you. Thank you so much. Okay. Nice to meet you too. Okay, thank you. El día de hoy creo que su maestro no va a poder estar porque se le presentó una emergencia, entonces yo voy a cubrirle por esta sesión. Mi nombre es Jonathan Ríos y también pues estamos como facilitadores en el programa de Inglés para el Trabajo, ¿verdad? Con inglés corporativo. Así que solamente por hoy voy a estar a cargo de ustedes como grupo porque su teacher is not going to be today because he has an emergency. Gracias. Okay. Así que creo que aún faltan varios de sus compañeros que se conectan, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Hello. Tengo porque y me salgo de repente, ¿verdad? Es por la tormenta. Ah, okay, sí. Es comprensible que en este momento tenemos bastantes dificultades con el tema de las lluvias, porque en toda la zona de El Salvador está lloviendo bastante fuerte. Tal vez lo que sí tenemos que hacer es que si tal vez nos desconecta o tenemos problemas de señal, apaguemos la cámara para que nos dé un poquito más de espacio, porque los minutos son importantes en la plataforma, ¿verdad? Ah, vale, entonces puedo apagar la cámara y así tengo. Sí, si le llegara a fallar, digamos, el internet, que de repente siente que le pone lento o algo, usted apaga la cámara, pero no se desconecte, porque yo le puedo decir, está bien, le doy autorización, ¿verdad? Pero el problema sería que no contarían los minutos en la plataforma en cuanto a la asistencia. Sí, yo entiendo. Bye. Perfecto. Thank you, teacher. Excellent, you're welcome. Okay, let me see. We just have 8 students now. Okay. Before everybody is getting connected, antes de que los demás estén conectados, I would like to listen to you about the topic you have seen. Me gustaría escuchar sobre los temas que han visto, el tema que han visto en las últimas clases. Me gustaría escucharlos, qué es lo que vieron en la clase anterior, para saber más o menos el contexto, cómo vamos a trabajar en esta noche. Estamos viendo las, bueno, se lo puedo decir en español. Yes. Bueno, affirmative, bueno, voy a tratar en inglés. Affirmative and negative. With does. Okay, does. And do. Bueno, o sea, hacerlo. Yes, y contestando en negativo y afirmativo. Eso es lo último que estamos viendo. En actividades. Y también, no solo en actividades, sino que también en como en ocupaciones. Excellent. Okay. Very nice. La clase. Thank you very much. Somebody else? ¿Alguien más? Yes, teacher. We create a question with when, what, do, where. And about the maybe personal information about our classmates. Ah, very nice. So this is the last topic that we learned yesterday. Excellent. So it means that we are learning simple present, right? Yes. Excellent. Very nice. We're learning simple present, and the auxiliary verbs are do and does, right? Yes, sir. Excellent, very nice. Yes. Somebody else? Yeah.
También el who, how, where, when, y todas las demás. Ah, excellent. Okay, so we're learning WH questions. Yes. Perfect. Yes, this year we learned about how to create some questions with a WH, and we use the auxiliary verb that is to. Uh-huh. And we created a lot of sentences. Affirmative and negative sentences. Affirmative and negative statements. Yes. Very nice. Perfect. That's excellent. Okay. And that's what we're going to do today. We're going to continue with the process of learning English and how to use simple present with questions, negative and affirmative statements. And we're also going to learn how to use this tense, este tiempo, ¿verdad? In order to make questions about your daily activities, right? Simple present. Right. Yes, a simple present is used to talk about daily routines, daily habits, and what you do frequently, right? That's the most important thing you need to know. Okay, I think almost everybody's getting connected. Okay, very nice. Para los que se vienen recién conectando, yo voy a estar a cargo de la clase por el día de hoy. Bueno, por esta noche, mejor dicho. Ya que su docente en este caso se le presentó una emergencia, entonces vamos a cubrir la clase del día de hoy, esta noche. Y mi nombre es Jonathan Ríos, soy encargado de esta noche de estar a cargo de ustedes en el proceso de aprendizaje de inglés, ¿verdad? Así que cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes saben que estamos a la orden, sientan la confianza, ¿verdad? De que estamos en un proceso de aprendizaje. Perdón, teacher, dijo Jonathan. Ríos. Ríos. Uh-huh. Ok, thank you. Ok. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches. No sé si ya pasó lista. No, not yet. I'm giving you. Ah, okay. La voy a pasar a las 8 y 5, esperando los últimos que se conecten, por si algunos tienen problemas por señal o algo. Ok. Okay. Very nice. Yo creo que ahorita sí ya estamos más que listos. Okay, as soon as you listen your name, please tell me present, please. Cuando escuchan su nombre, me dicen present. All right. Okay. Carlos Alberto Segura Martínez. Present. Okay. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present, teacher. Okay. Tina Noemí Chinchilla Guevara. Edgar José Cruz Amaya. Present. Okay. Elsa Cecilia Merino de Villeda. Present, teacher. Okay. Ever Giovanni Ortiz. Gertrudis Yanira López Pérez. Present, teacher. Okay. Heidi Marisol Mengíbar López. Present. José Adán Asensio Martínez. Heidi Marisol me dijo present, right? Yes. Okay. José Adán Asensio Martínez. José Federico Campos Benavides. José Roberto Torres Romero. Juan Alberto Rivas. Juan José Cerón Quintanilla. José Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo. Oh, perdón, sí, Juan Ricardo Alvarenga Alas. Sí, I'm sorry. Yeah, I'm here. I'm okay. Eating right now. Oh, okay, don't worry. Enjoy it.
Thank you, thank you. María Magdalena Rivera Ruiz. Present, teacher. Ok. Raúl Ernesto Alvarado Alfaro. Rodrigo Javier León Romero. Samuel Isidro Tejada Anaya. I'm here, teacher. Okay. And please apologize me if I have some trouble with my connection because in my house it is raining very hard. And so, please. Okay, don't worry, don't worry. Okay. Sonia Elizabeth Gomez Sandoval. Yesenia Emperatriz Escoto Interiano. Present, teacher. Okay. Wendy Domenica García. Present. Okay. Okay. ¿Alguien de los que están acá y no mencioné, que se viene conectando ahorita, o a todos los mencioné ya, al Rory? Sí, ya está. Los que mencionó ya estamos. Okay. Excellent. Very nice. Okay, perfect. Give me a minute. Okay, very nice. Okay, excellent. Okay, it's time to start. Vamos a empezar con una pequeña actividad, ¿verdad? A mí siempre me gusta, particularmente en las clases, escucharlos a ustedes, tener una pequeña conversación. Ustedes son básico uno, pero he escuchado algunos que manejan bastante el inglés, ¿verdad? Les he escuchado el vocabulario. And that's good. Y recordemos que es un proceso en el cual todos tenemos diferentes capacidades de aprendizaje. Unos aprendemos rápido, otros aprendemos lento, pero lo importante es que todos aprendemos, ¿verdad? Pero hay una clave que siempre ustedes tienen que recordar en el English, que es la que nos da el éxito. ¿Cuál creen ustedes que sería el éxito del English para poderlo aprender? Practice. Yes. Practice. La conversación. Yes. Listen conversation. Okay, practice. When you say practice, it means practice conversation, practice speaking, listening, reading, writing, everything. So if you want to learn how to speak English, practice. If you want to learn how to write English, practice. If you want to learn how to speak English, how to listen English, practice. Everything which has to be with English, but we need to practice, okay? Entonces, eso significa que la clase es un pequeño proceso, ¿verdad? Es como una tutoría la cual ustedes tienen, pero que ustedes tienen que practicar más. Y en este caso, como es un segundo idioma, el cual aquí en nuestro país no todo el mundo habla inglés, entonces, tenemos que practicar by ourselves. Tenemos que practicar nosotros solos, ¿verdad? Nosotros mismos. Y para eso, pues, nos hacemos unas pequeñas autoconversaciones, ¿verdad? Si usted va en el bus, si usted tiene su tiempo libre, usted se hace una autoconversation. You make some questions to yourself. And that way, you're going to practice and then you're going to feel that you're learning English. You are now handle how to create a conversation, how to make questions, how to answer, and everything, okay? So, we need to practice. So, what I want you to do is, in this case, I would like to listen to Wendy Domenica Garcia asking to Elsa Merino. Me gustaría escuchar que Wendy le haga una pregunta a Elsa Merino utilizando simple present about daily routines. Ustedes ya vieron las daily routines, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, I would like to. Listen that way. Okay. I think your microphone is off, Wendy. Sorry.
Okay, don't worry. What do you do for a living? You are a teacher? Excuse me? I am a teacher. Okay. Okay. Repeat the question. I'm sorry. I had problems listening. What do you do for a living? What do you do for living? Yes. Ah, okay. So the answer is? I am a teacher. Ah, okay. In this case, because she's asking you, what do you do for a living? And you have to answer with simple present. I teach at school. I teach at university. In order to answer with simple present, right? Yes. Okay. I teach. Very nice. Now, Elsa, I would like to listen to you asking something to Wendy. Wendy, where do you live in? Okay, repeat the question. Where are you living? Okay, in this case, where do you live? Where do you live? Okay, I live in San Salvador. Excellent, very nice. Perfect. Very nice. Ahora, great job, great job. Me gustaría escuchar a Carlos Martínez asking to Heidi Marisol. Heidi Marisol, okay. Heidi. Heidi. Okay. When is your birthday? Repeat. When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Es que casi no le logro escuchar. Creo que tengo problemas de audio. No sé. Okay, repeat. When is your birthday? Sorry, no escucho. Okay. The question is, when is your birthday? Can you listen? No se escucha mucho. Creo que no. Hola. Okay, okay. Okay, don't worry. No se preocupe. Vamos a ver entonces si Carlos me ayuda a haciéndole una pregunta a Edgar Cruz. Okay. Pero, Carlos, solamente que recuerde que estamos utilizando simple present. Ajá, y usted me está utilizando verb to be. La pregunta está correcta, pero tenemos que utilizar simple present. Okay. Edgar, ¿está por ahí? Yes. Yes, Carlos. Okay, Edgar. No se preocupe, una básica, ¿verdad? What do you last name? Okay. My last name? Yes. Okay. My last name is Cruz. Okay. 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 Mm-hmm. Very nice. Very nice. Okay. Excellent. Now, because I've listened to you, we're gonna, but first I want you to tell me if you can see the screen. Pueden ver la pantalla, right? Yeah.
Ok, perfecto. Right. Vamos a trabajar con simple present acá. Pero vamos a hacer unas affirmative. Ok, hay tres cosas que son importantes para una oración. ¿Me podrían decir ustedes cuáles son las tres cosas? Subject, verbo. En complement. Complement. That's it? ¿Solo eso? Yes. Okay, excellent. Pero aquí hay algo bien importante, right? Verb in present. Okay. Ajá, porque si decimos verbo, pues cualquiera puede pensar a verbo en pasado, ¿verdad? Como solo dice verbo, necesitamos saber qué es verb in present. Okay. Le dijiste a tu papi. Okay. In this case, if we want to create a sentence, because we're talking an affirmative, right? Estamos hablando de afirmativo. If we want to create a sentence, we need to choose a subject. In this case, help me to create one. Ayúdenme a crear una. Decíamos I, ok. Run. I run. Very fast. Very fast. Ok, excellent. In this case, we have, me dicen si está muy pequeña la letra. ¿Logran ver bien o se las hago un poquito más grande? Teacher, very. Falta la... Oh, sí, I'm sorry. Okay. Very fast. Okay, entonces acá nosotros tenemos lo que es el subject, lo tenemos acá, ¿verdad? I. Luego dice plus verb in yes. present. Y tenemos, ¿cuál es el verbo acá? Run. Run, ¿verdad? Run. Luego very fast, que sería el complement. Complement. Okay, very nice. So in this case, I run very fast. We have already an affirmative statement. Hagamos otra más. Pero cambiemos el subject, que ya no sea I, ¿verdad? She go to work. Early. Okay. Early. Is it correct? Okay. Hello. Hello. Go to work early. Tengamos cuidado con el microphone. She goes to work. Okay. Goes. Goes in that way? Okay. Yeah, ¿por qué person. Goes? Because it's tercera persona, it's a third person. Third person, okay. We need to remember that for third person, we need to add S or ES to some verbs, right? Entonces aquí tiene que ser goes. Repeat, goes. 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 Okay, repeat with me. I run very fast. I run very fast. Okay. She goes to work early. She goes to work early. Okay. Y aquí tenemos dos verbos, ¿verdad? Goes. Pero, ajá, pero el main verb, el verbo principal es goes. Goes. Verb. Y este verbo se vuelve complement. Okay. She goes to work early. Very nice. Hagamos una última. We learn English. We learn English. Every day. Every day. Excellent. We learn English every day. Is it correct? Every day. Every day, including weekends, right? Yeah.
Okay, excellent. We learn English every day. Is it correct? Yes. Ok, entonces, y si ustedes se fijan, aprendiéndonos esta estructura, nosotros acá tenemos la clave. Miren, subject, subject, subject. Luego, verb in present, verb, verb, and verb. And then the complement, fast, to work early, and English every day. Every day. Ok, I would like to hear through this, if you can read number one. ¿Me puede ayudar a leer esto? Okay, I run very fast. Excellent, I run very fast. Okay, let's listen to Juan Alberto Rivas. Can you help me with the second one? She goes to the work early. Okay, she goes. Como que si dijeran esto. Goes. She goes to work early. Okay. Y acá en este work llevamos un sonido al final, ¿verdad? Que se tiene que work. Claro que cuando estemos hablando no le vamos a hacer work, ¿verdad? Work. pero es importante que lo aprendamos. Vamos a decir she goes to work early. Porque ya cuando dominamos un poco a poco el lenguaje, ya se nos hace automáticamente, se programa la mente y ya tiene el work, ¿verdad? Entonces, pero cuando aprendemos sí es necesario que hagamos esto. Work. 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 Okay. Very nice. And then we have the next one. We learn English every day. I would like to, Carolina, can you help me to read it? We learn English every day. Every day, excellent. We learn English every day. Perfect. Very nice, okay? Una clave en el English, también al momento de hablar, es que nosotros en el español muchas veces no entonamos, ¿verdad? Hablamos, sí, vamos a ir allá, vamos a ir, creo que vamos a ir a estudiar, creo que vamos a ir a trabajar. Y a veces no abrimos mucho la boca, ¿verdad? Hablamos casi arrastrado en el español. En el English, we have to change that way. Tenemos que cambiar un poquito en ese sentido. Porque hay pronunciaciones que requieren de un gesto en la boca que es un poquito raro, ¿verdad? Por ejemplo, I run. Miren, I run very fast. Ajá. She goes to work early. Tenemos el goes y el early. Ajá. And then we learn English every day. Aquí no decimos every, ¿verdad? Sino every day. Okay, very nice. Everything is clear in here? Aquí creo que estamos claros, ¿verdad? Porque ya vieron un poco sobre el affirmatives. Yes. Okay. Let's go for negative statement. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de que entremos ya de lleno. Statement. Ok. Vamos a ver. Si decimos que vamos a hacer negative statement, veamos cuál sería la estructura. Subject plus not. Subject plus verb. Verb en negative. ¿Seguro que not? Yes. Okay, vamos a ver. Luego. No. Doesn't. Entonces first is the auxiliary. Ajá, right? Auxiliary. Then, plus. Ah, okay.
Last not, right? Yeah. Aquí el auxiliary puede ser do, do. Or does. It depends of the subject, does. Right? Depende del sujeto. Right? Yes. Okay. Yes. Subject, auxiliary, do or does, and not. Este es para formar la negativa, right? And then, what else? Verb. Excellent. And then? Complement. Very nice. Okay? Yeah. Okay. Creemos oraciones. No creemos las que ya tenemos, sino que hagamos otra. Mary. Doesn't. Doesn't it. To breakfast. Her. Mary doesn't. Eat. Breakfast. Her breakfast. Uh-huh. In the morning. Oh, very nice. Me, teacher. Okay, thank you. Tell I me. I don't exercise. Exercise every day. Perfect. One more. The dog doesn't play. The dog doesn't play with a balloon. With the ball, right? Okay. With the ball. Okay. Y en este caso no le agregaríamos eso. No. No? No, because it's negative. Okay, are you sure? Yeah. Yeah. No, porque lo lleva el doesn't. Ah. Ya lleva el doesn't. Okay, entonces very nice. Singular. Perfect. ¿Verdad? Me gusta ponerlos en dudas porque así compruebo, ¿verdad? No es exactamente porque sea negative, sino porque el auxiliary está haciendo la función de la S que nosotros agregamos en las affirmative, right? Yes. Entonces, lo que sí tiene que usted estar claro y presente es que si estamos hablando third person, el auxiliary tiene que ser does. ¿Verdad? Y en este caso contractado, doesn't. ¿Verdad? Yes. Ok, perfect. Hagamos una más. Me. Ok. Samuel doesn't make coffee in the morning. Samuel doesn't make coffee in the morning. Make coffee in the morning. In the morning. Excellent. Make coffee in the morning. Very nice. Creo que aquí no hay duda, ¿verdad? No. No? No. Everything is clear, like water or like chocolate or like coffee. Like water. Ah, very nice. That's good. That's perfect. Okay, ahora vamos a ver questions. Vamos a ver la estructura para question. Double question plus auxiliary. Auxiliary. WH question. No. Ah. What, where, when. Okay. How, who? Very nice. Who? Okay. Cuando hablamos de questions. Or that. Cuando hablamos de question, nos referimos a la pregunta en general. En este caso, sin la WH question. Solamente una pregunta. Porque podemos hacer preguntas con
Simple present sin llevar el WH question. Mm. Mm-hmm. Yes, Wendy. Mm. Ah, okay. Hello. Sorry. Entonces auxiliar. El auxiliar. Auxiliary. Auxiliar does o does. Okay. No, no. Okay. Auxiliar do or does. Okay, okay. Solo Wendy que me quería decir algo, pero no alcanza a escuchar bien. No sé si por la señal. Question affirmative or negative question. Ah, it depends on you. Eso depende de ustedes cómo la quieran crear. Pero la estructura no va a variar mucho. Okay. ¿Cuál sería la primera entonces? Auxiliar. Auxiliary, right? Auxiliar do. Auxiliary. Aquí puede ser el. Or das. Yes. Do or das. Or das, das, ¿verdad? Mm-hmm. Blas. Sujet. Okay. Jet. Ahora. Acá decía algo bien importante, Wendy, si la pregunta puede ser en afirmativo o negativo. Si ustedes la quisieran hacer negativa, la pregunta, aquí tendría que ir el not después, ¿verdad? Si fuera pregunta negativa. Si ustedes quisieran hacer, pero mejor, espérenme, hagamos la afirmativa ahorita. Sería don't o doesn't. Sí, hagamos la afirmativa y después hacemos la estructura de negativo. Okay. Okay. Sería auxiliary. Luego sería subject. Subject. Yes. Then complement. Verb. Last complement. Last complement. Complement. Very nice. ¿Qué más? Solo eso. Hello. El sí. Ah, question mark. The question mark. Recordemos que si no llevamos el question mark en una oración, entonces no se nos va a convertir en pregunta. Teacher, teacher, do you spell mark? Okay. Question mark. Mark, el mark. Uh-huh. M-I, do you spell? M-I-R-K. Ah, thank you. Okay. Okay, very nice. Entonces ahora hagamos una. Hello. Do you like ice cream? Do you like ice cream? ¿Y luego? Question mark. Ah, question mark. In that way? Mm-hmm. Is it correct? Yes. Okay. Very nice. Hagamos otra. Okay, Samuel. Okay. Does your teacher speak French? Does your teacher speak French? Yes. Okay, then question mark, right? Yeah. Okay, Yesenia? Does Elsie work at the university? Work at university? Question mark. I'm sorry, yes, question mark. Okay. Does Elsie work at university? Very nice. Very nice. Entonces aquí tenemos auxiliary, do or does, it depends on the subject, right? Luego tenemos subject. Este no es un subject. Este es el subject.
Este es un possessive adjective. Esto, este es el subject, este es el subject. ¿El teacher es quién? La tercera persona. Third person, ¿verdad? Puede ser he or she, it depends. Y luego tenemos aquí él, si en este caso es she, ¿verdad? Sí. She, right? Very nice. Ok, y luego tenemos el verb, like, speak, work, ¿verdad? Ok, quiero escuchar a... que me pronuncien esta palabra. Speak. 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 Ok. Speak. Correcto. No, no, hay que, no, no hay que pronunciar así. Speak. ¿Verdad? It's not speak. 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 Este sonido. Speak. 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 Ajá. Porque si decimos speak, entonces le estamos agregando una E al inicio. ¿La que llama? Speak. Speak, very well. Speak. Ok. Ahora me gustaría escuchar a Juan Ricardo que me pronuncie la primera oración, la primera question. Do you like ice cream? Ah, very nice. Very great point. The intonation. La entonación de la pregunta. Do you like ice cream? Yo creo que todos tenemos más de algún familiar en Estados Unidos, ¿verdad? O hemos escuchado a personas que vienen de Estados Unidos y nosotros decimos, qué feo hablan, porque ellos hacen la entonación de preguntas, las exclamaciones, hacen todo. No es como nosotros, que es la misma entonación para la pregunta, para la admiración, para la negativa, para todo, ¿verdad? Si por ejemplo, usted le dice, digamos en clase, ¿verdad? Does your teacher speak French? La entonación. Y viene y le dice, oh, yes, my teacher speak French. Oh, my God, your teacher speak French. Esa admiración, ¿verdad? ¿Va la diferente en el español? ¿Tu maestro habla francés? Sí, sí habla francés. Ah, ya. Yeah. Qué bueno. ¿Verdad? ¿Ven la diferencia? Y ese es nuestro lenguaje real. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos o estamos escuchando a Native Americans cuando vienen y ustedes escuchan, oh, do you like French? Oh, yes, perfect. I would like it. I would like to go to that place. Oh, wonderful. It's great. Nosotros decimos, entonces, a ver, ¿verdad? ¿De cuál han fumado? Decimos nosotros. ¿Verdad? Porque nosotros no estamos acostumbrados a la entonación correcta de nuestro lenguaje. Ellos sí. Entonces, en el inglés nosotros tenemos que adaptarnos a ese método, ¿verdad? Esa entonación como la hizo el compañero. Do you like ice cream? ¿Verdad? Vamos a ver la segunda. I would like to listen to María Magdalena. Okay. Does your teacher speak French? Okay. Does your teacher speak French? Mm-hmm. ¿Verdad? Esa entonación. Does your teacher speak French? Porque una pregunta, cuando nosotros la hacemos, porque tenemos dudas, ¿verdad? Tiene que sentirse que en realidad tenemos dudas. Does your teacher speak French? ¿Verdad? Que se sienta ese sabor a pregunta. Y luego, la siguiente. Vamos a ver a Carlos Martínez, si me ayuda con la siguiente. Ok. Does Elsie work at university? Very nice. Does Elsie work at university? ¿Verdad? Entonces, esa entonación tenemos que hacerla. Vamos a ver, repitan después de mí. Do you like ice cream? 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 Does your teacher speak French? Do you like ice cream? Does your teacher speak French? Does your teacher speak French? Okay. Does Elsie work at university? Does Elsie work at university? Okay, very nice. Very nice. Ahora, hagamos la estructura para las questions en negatives. Okay. La que mencionaba Wendy, ¿verdad? Hagámosla para las estructuras en negative. ¿Cómo sería? Yeah. Me teacher, do you not
Different. Ok, very nice. Pero primero hagamos la estructura para auxiliar. Que después se nos haga más fácil la celebración. Okay. Auxiliary. Yes. Negative. En este caso sería el not, ¿verdad? El not, ajá, not. Auxiliary, plus, aquí puede ser do or does, or ¿verdad? Luego el not, ajá. Subject. Plus verb. Plus complement. Complement. ¿Qué más? Question mark. Question mark. Don't forget it. No se les olvide, ¿verdad? Aquí tenemos la estructura para lo que es oraciones negativas, porque podemos también hacer preguntas negativas. No es que no se pueda, ¿verdad? Right? Right. Yes, teacher. Ok, ahora hagamos la pregunta. Ajá, hello. Hello. No. Eat. Ajá. Seafood. Eat. Okay. No. Ay, ya me fui. Okay, relax. Sorry. Just relax. Just relax. That's not. She. Uh-huh. Eat seafood. Seafood. Yeah. Okay. Aquí puede ser does not or doesn't, right? Cualquiera de las dos, ¿verdad? No es que deban ir las dos, sino que puede ser does not she eat seafood or doesn't she eat seafood, right? Okay. Okay. Y entonces, y esta es una oración que nosotros hacemos hasta en español, ¿verdad? Una pregunta que hacemos. Por ejemplo, aquí la entonación. Does not she eat seafood? ¿Verdad? Does not she eat seafood? Ahora, pero se vuelve un poco más complicado la pronunciación cuando lo hacemos sin contracción. En cambio, cuando la contractamos es más fácil. Doesn't she eat seafood? ¿Verdad? Doesn't she eat seafood? Ok, vamos a ver. Hagámosla, repitamos la primera. Does not she eat seafood? Does not she eat seafood? Okay, vamos a hacer una vez más. Does not she eat seafood? Does not she eat seafood? Seafood, very nice, okay? Seafood. Okay, ahora vamos con la contracción. Doesn't she eat seafood? Doesn't she eat seafood? Very nice. One more time. Doesn't she eat seafood? Doesn't she eat seafood? Okay, very nice. Entonces, este es como cuando nosotros de repente vamos a comer con la familia y tal vez el novio de mi hermana o la novia de mi hermano o de quien sea, ¿verdad? Estamos pidiendo y dicen, no, yo no me gusta, ¿verdad? Comer este tipo de comida. Y usted le dice, no come este tipo de comida. Esa pregunta la hacemos nosotros también, unas preguntas negativas, ¿verdad? Entonces, en este caso, también en el inglés lo podemos hacer. Questions in negative. And that was a good point that Wendy asked me at the beginning. Okay, very nice.
No hay duda acá, ¿verdad? Thank you so much. No, teacher. Ok. Ahora nos vamos a ir a la siguiente parte, la que ustedes me decían. WH questions. ¿Por qué se llaman WH questions? Porque ya lo dijo el teacher. Inician con W. Oh, very points, yes. Very nice points. Inician con W o WH. WH, WH. WH. Ajá, y en este caso tenemos algunas palabras tales como, ¿verdad? Que las podemos utilizar. ¿Me pueden ayudar ustedes? T-shirt. ¿Y el who empieza con H? Por eso les digo, dictemos las preguntas que, que podemos hacer con la WH. Son WH words, ¿verdad? Pero que las utilizamos para preguntas. Por ejemplo, what? Where? Gracias. Where? Where? When? 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 Who? 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 Pero. Why? Ah, ok, aquí tenemos. What? Where? Tenemos. When? How, ¿verdad? How, ajá. Who? Who? What, where, when, who? Y. Which? Which, ¿verdad? Pero el which no lo dijeron ayer. No la dijo ayer el profesor. Ah, ok, what? Ok. No hay problema, pero igual también se puede utilizar, ¿verdad? Miren. Ok. Es que estos son pequeñas de las muchas que hay, ¿verdad? Entonces, se le dan las que a veces más comúnmente se utilizan en las conversations. ¿Verdad? What, where, who, and which, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman WH questions. Porque con este tipo de preguntas hacemos un poquito más específica la pregunta. ¿Verdad? Con esto, lo que sí tenemos que estar seguros es qué es lo que queremos preguntar. ¿Verdad? Porque no vamos a hacer una pregunta con who cuando queremos preguntar dónde vive. ¿Verdad? No vamos a hacer una pregunta con when preguntando dónde está, ¿verdad? O qué está haciendo, ¿verdad? No. Entonces, cada una tiene una función en específico. Entonces, para eso tenemos que nosotros irlo practicando y adaptándonos poco a poco, right? Ok, repeat. What? What? Where? 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 When? 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 Who? 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 Mm-hmm. No, no es who, ¿verdad? No, que who. Who. Ok. Who. Which. Which. Sí. Which. Este who parece a los memes que dice Wichito, ¿verdad? Cuando está haciendo los memes, ¿verdad? Who, en esa manera. Who. Who. Ok, very nice. And then Michelle, tenemos esta. Yes. Cuando decimos which, ¿qué estamos? ¿Qué significa? ¿A cuál? ¿Cuál? Ok. Yes. Thank you. Ok, you're welcome. Y tenemos el how, ¿verdad? How. How. No es how, sino how. 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 Yes. Ok, very nice. Entonces, se llaman WH questions porque la pregunta inicia con una de estas, ¿verdad? Por eso se llaman WH questions. Por eso les decía, estas preguntas son las normales y estas son las WH questions, porque son otro tipo de preguntas, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Entonces, ahora hagamos la estructura. Ok. Uh-huh. I'm waiting for... WH word. WH question. Okay. 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 One thing. WH question es toda la estructura, ¿verdad? Ya toda la razón formada. Pero esto se llama WH word. Word. Okay. W.
Word, ajá. Auxiliary. Plus subject. Plus subject. Plus verb. Plus verb. Plus complement. Complement. Plus mark. Question mark. Question mark. Very nice, ¿verdad? Y ahí tenemos la estructura para hacer nuestras oraciones, ¿verdad? Okay. Ahora hagamos una. Me, teacher. Ajá. What do you do for work? Okay, permítame. What do you do for work? Okay, for work. En este caso, usted me quiere hacer la pregunta, ¿qué hace en el trabajo? Sí. Yes. What do you do at work? At work. Ah, okay. Porque si utilizáramos for, tendría que ir el verbo así, for working. Pero es una regla que ahorita no, para que no nos enchivolemos. Vamos a ir aprendiendo más. At work. What do you do at work? Thank you, teacher. Okay. What do you do at work? You're welcome. Y me van a decir, teacher, pero aquí, ¿por qué tenemos dos do? Why do we have a do here and a do here? Okay, the answer is simple. Auxiliary. If we go to the structure, WH word, right? Auxiliary. Mm-hmm. Subject. Verb. El segundo es un verbo, no es auxiliar, mm-hmm. right? Exacto. Mm-hmm. Okay, and then complement. Okay? Okay. Okay. Okay, one more. Hello. Where do you from? Where? Do you from? Ah, en este, vaya, esta WH question la podemos utilizar con todo tipo de tiempos. La pregunta que usted quiere hacer es, where are you from? Where are you from? Pero en este caso estamos utilizando verb to be. ¿Verdad? Y ustedes ya vieron el verb to be, ¿verdad? Yes. Yeah. Okay, el verb to be is to talk about ser o estar, ¿verdad? Yes, entonces si queremos preguntar ser, ¿qué es, verdad? ¿Qué es él, qué es ella? Tenemos que utilizar el verb to be. Si queremos saber dónde está, ¿verdad? ¿De dónde es? Entonces tenemos que utilizar el verb to be. Pero en este caso, no puede ser verb to be. Podría ser, where do you live? Ah, ahí sí. Live. Where do you live? Live. Where do you live? Okay. Ahí sí. Very nice. Excellent. Vamos a ver. What do you eat? Ah, what do you eat? Eat. In the dinner. In the dinner. Mm-hmm. Okay, very nice. What do you do in the dinner? Okay, perfect. Hagamos otra con who. Who is your mom? Okay, la pregunta está buena, está excelente, pero nada más que estamos utilizando verb to be. Pero la pregunta está excelente. Who is your mom, right? ¿Quién es? Who does? Who? Who does? Who does? I'm very sorry. Mm-hmm. Who does
Who does Julia? Who does Julie? Julia. 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 Ah, Julia, okay. Yeah. In the in the movie? In the school. Okay, who does school. Julia? Ya estamos hasta el sábado, nos hace falta el verbo. Who does Julia and study in the school? Study? Oh, in the college, sorry, in the college. In the college. In the college. Okay, pero si dejamos in the school, está bien también, no hay problema. Okay. Who does Julia study in the school? Okay, pero aquí nos hace falta una palabra clave. With. 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 Cuando decimos, with. Who does Julia study in the school with? ¿Con quién estudia Julia en la escuela? Este, with. With. Okay. With. Miren. With. 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 Ajá. With. Vean la posición de la lengua. With. 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 ¿Cómo que vamos with. A with. 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 Okay. With. Who does Julia study in the school with? Who does Julia study in the study. School with? Study in the school with. Yes. With. Okay, very nice. Entonces la entonación sería, who does Julia study in the school with? Who does Julia study in the school with? Yes, very nice. Okay, excellent. Y luego tenemos a la siguiente parte, que teacher, sería, yes. Una question. Cuando dice usted una pregunta en presente simple, la pregunta llevaría siempre el do y el does. Yes, por eso aquí me faltó estipular eso. Como solo dice auxiliary, no sabemos qué tipo de auxiliary. Les tengo que dar aquí para que, no me decía, el teacher nos dijo auxiliary, pero no nos dijo cuál. Ok. Ok, y la pregunta que lleva entonces el is, el are, esa solo, esa cómo se llamaría, solo una pregunta usando el to be. Verb to be, yes. Okay, mm-hmm. Thank you. Okay, vaya. Antes de que pasemos, quiero que recordemos, se lo voy a anotar acá. Me voy a pasar a otra para que lo tengan aquí. Son como los puntos clave, ¿verdad? Simple present. Los puntos clave del simple present, ¿verdad? En la affirmative, no llevamos auxiliary. No auxiliary, right? ¿Verdad? ¿Verdad que no llevamos? No. Ok, pero third person, the verb is with S or ES, right? Yes. Ok. Eso es lo que tenemos que no olvidar de las affirmative. Y que no se nos olvide esta. Esta estructura, ¿verdad? Ok. Right? Le vamos a ver aquí si le cambiamos un colorcito para. Ok, este es para las affirmative. Puntos claves, right? Ahora vamos con negative. Esta estructura nunca va a variar. Entonces, una de las partes claves es aprendernos esta estructura para que se nos haga un poquito más fácil. Ok. Uh-huh. Luego tenemos negative. En las negative, siempre vamos a llevar auxiliary. Auxiliary. Y el not. ¿Verdad? Ok.
Y que no se nos olvide esta estructura. Ah, pero aquí hay algo bien importante. The verb stays the same. In its base form. El verbo siempre se queda lo mismo, ¿verdad? En su base, su verbo base. ¿Por qué? Porque como llevamos auxiliar, ¿verdad? Okay. Por eso, si aunque sea tercera persona, no cambia. Right? Okay. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Yes. Ok, vamos a la question. En la question, auxiliary todo el tiempo. ¿Verdad? And the question mark. Y lo mismo. The verb stays the same in the base form. Y no debemos olvidar a la estructura, ¿verdad? Ok, hoy sí, ¿verdad? ¿Is it clear? ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. Ok. Yeah. Entonces, siempre que hablemos de simple present, tenemos que recordar que vamos a hablar del do or does, ¿verdad? Simple present. Y que simplemente en afirmativa es que no lo utilizamos, pero luego en todas las demás tenemos que utilizarlo siempre, ¿verdad? Ok. Right? Right. Ok. Y en el caso de la WH, lo único que hacemos es que primero va la WH question y luego va todo lo demás de la pregunta, ¿verdad? Solo va el WH al inicio. Miren, WH word, luego auxiliary, subject, verb, and complement. Ok. Is there any doubt? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, teacher. No. Ok, entonces ya podemos hacer las 500 oraciones que le voy a poner ahorita. Ah, mentira. Ay, no. Just kidding. Ok, very nice. Ok, ya copiaron esto, ¿verdad? Yes. Ok, very nice. Ok, voy a dejar de compartir en un momento mientras la vuelvo a pasar asistencia. Ok, as soon as you listen your name, please tell me present, please. Carlos Alberto Segura Martínez. Carlos Alberto. Ok. Carolina Leonor Cardona de Alvarado. Present, teacher. Ok. Dina Noemí Chinchilla Guevara. Edgar José Cruz Amaya. Present, teacher. Ok. Elsa Cecilia Merino de Villeda. Present, teacher. Ok. Ever Giovanni Ortiz. Ever Giovanni. Él tiene enferma a la hija. Ahí escribe en el grupo. Está en el hospital ahorita. Ah, ok. En este caso, como yo no estoy en el grupo, pues yo no sabía, ¿verdad? Sí, me dijo que le informara. Ok, de igual manera, lo que le dicen, por favor, es que después vea el video por la explicación del tema, porque como hay que hacer la tarea también de este día que les compete, ¿verdad? Okay, teacher. Yes. También Carlos Alberto Segura puso, me disculpo por salir de la clase, por las lluvias me piden apoyo para solventar falla de internet en San Salvador.
Ah, ok, excelente. Bueno, lo duro de esto es que como teacher le podemos decir sí, no hay problema, ¿verdad? Porque es comprensible, pero en el caso de los minutos, pues no se puede hacer mayor cosa porque acá se mide en base a lo que están conectados. Sí. Ahí pues ya es difícil poder decirle, mire, le vamos a reponer los minutos. Entonces, ahí sí. Pero de igual manera hay situaciones que salen de las manos. Solo en recordarle siempre de que como este es un programa que ustedes lo tienen por el hecho de ser empleados, porque es un programa exclusivo para empleados, pero que sí tenemos unos requerimientos que en el caso de la asistencia, un 80% mínimo de asistencia, y el cumplimiento de las tareas, del midterm, and the final exam that you're going to have at the end. Entonces, son requerimientos que ya están y que tenemos que cumplirlos para el hecho de esto. Pero voy a seguir con la asistencia. Ya se me olvidó. Ok. Gertrudis Yanira López. Present, teacher. Ok. Heidi Marisol Mengíbar López. Present. Ok. José Adán Asensio Martínez. José Federico Campos Benavides. José Roberto Torres Romero. Juan Alberto Rivas. Juan José Cerón Quintanilla. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher. Ok. María Magdalena Rivera Ruiz. Present, teacher. Ok. Raúl Ernesto Alvarado Alfaro. Váyase con su papito. Ok. Rodrigo Javier León Romero. Samuel Isidro Tejada Anaya. Present, teacher. Ok. Sonia Elizabeth Gómez Sandoval. Yesenia Emperatriz Escoto Interiano. Present, teacher. Ok. Y en Wendy Doménica García. Present, teacher. Teacher. Yes. Me nombró. Ay. Hola. Juan Alberto Rivas. Juan Alberto Rivas, yes. No es que no lo escuché, tengo fallas de internet por la lluvia. Ok, ok, ya ahorita entonces ya le agregué a Juan Alberto Rivas. Okay. ¿Alguien más de los que...? Okay. Yes. Si estoy entrando y saliendo de la clase por la lluvia, creo que estoy teniendo un poquito de mala conexión, ahí me disculpo. Ok. No hay problema. Sí, el hecho del internet, pues algo que incluso a nosotros como docentes en su momento nos puede pasar, porque sabemos que acá a veces no es mucho la tormenta que está llevándose a cabo, pero el internet a veces falla, o de repente la luz se va, entonces son cosas que pasan, right? Pero mientras usted más rápido logra solventar el problema, mejor, ¿verdad? Si ustedes tienen problemas, por ejemplo, porque a veces el wifi que se va la señal, pero si usted aunque sea con los datos puede estar conectado, por favor hágalo por el hecho de los minutos para que no vaya a tener problemas al final. Teacher, yes. Así como le dije al principio, ahorita me he quedado con mis datos porque la tormenta está súper fuerte aquí. Ok, excelente. La cámara, así como usted me dijo al principio, que quitaré la cámara por ratitos. Sí, porque a veces la cámara nos quita un poquito de velocidad, entonces se nos queda lento el audio, se nos queda lento la imagen. Ok, very nice. You're welcome. Ok, entonces creo que estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Yes. Ok, ahora vamos a... ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, pues. Ok, very nice. Can you tell me if you can see this this screen, right? You can see this one. Okay. I would like, vamos a ver, Gertrudis, can you please read this part? ¿Me puede ayudar a leer esta parte? Que le estoy seleccionando. Okay. How to use simple present information questions. Okay. How to use simple present information questions. ¿Verdad? How to use simple present information questions. ¿Cómo utilizar el presente simple para preguntas de información?
Y por eso les decía hace un momento, ¿verdad? Cuando utilizamos la WH question, estamos siendo más específicos en qué es lo que queremos preguntar, ¿verdad? Porque lo que queremos es más información, ¿verdad? Por ejemplo, la primera, what about Wendy? Can you help me to read this one? Excuse me, please repeat me. Can you help me to read this first question? What does she do Saturday and Sunday? Okay, what does she do on Saturday and Sunday? Information Sunday. Question. ¿Por qué se llama information question? Porque acá estamos preguntando qué es lo que hace el sábado y domingo, ¿verdad? Estamos preguntando acerca sobre una información, el what. ¿Qué? ¿Qué, verdad? Eso es lo que nos hace la información. ¿Qué hace ella el sábado y el domingo? Y aquí tenemos el answer. Vamos a ver si me ayuda Carolina. Ok. She visit other companies and has meeting. Ok. Recordemos que como estamos hablando de tercera persona y es afirmativo, ¿verdad? Aquí tenemos ese, ¿verdad? Y dice, she visits. Repeat, visits. 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 Okay, she visits other companies and has meetings. Ok, entonces aquí nos está dando la información que hemos pedido, mire, que hace el sábado y el domingo, dice, ella visita otras compañías y tiene reuniones, meetings, ¿verdad? ¿Por qué reuniones? Porque lleva eso, aquí nos está diciendo que son varias, ok, vamos a ver, repeat, what does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Okay, but repeat the question. Repeat the question with me. Saturday and Sunday. What does she do on Saturday and Sunday? What does she do on Saturday and Sunday? Perfect. Y luego vamos a la answer. She visits other companies and has meetings. Repeat. She visits other companies and has meetings. Very nice. Okay. Yes. Y ahora tenemos la siguiente pregunta. Where does he go on Tuesday afternoon? ¿Verdad? Samuel, ¿me puede ayudar a leer esta pregunta? Yes. Where does he go on Tuesday afternoon? Ah, where does he go on Tuesday afternoon? Queremos saber qué es lo que hace en Tuesday afternoon, ¿verdad? Sí. Y luego tenemos, María Magdalena, ¿me puede ayudar a leer la respuesta? He goes to the company. La última palabra, no sé cómo pronunciarla. Headquarters. Headquarters. Okay, repeat. She goes to the company's headquarters. He goes to the company headquarters. Companies. Companies. Headquarters. Headquarters. Okay. She goes to he goes to the company's headquarters. Teacher, excuse he me. Goes to the company headquarters. Yes. What is headquarters? I don't know. Headquarters pueden ser jefaturas de las unidades, ¿verdad? Pueden ser las sedes o puede ser, ¿verdad? Más que todo entre jefaturas y sedes. Thank you. Okay. Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company's headquarters. Right? Okay. Entonces, si ustedes se fijan, la WH question nos ayuda a preguntar sobre qué es la información que necesitamos, right? Right. Entonces, por eso les decía, tenemos que saber qué es lo que queremos preguntar. No vamos a preguntar dónde, ¿verdad? Sin saber qué es lo que queremos saber en realidad. ¿Verdad? Si yo quiero saber dónde trabaja ella o él,
dónde vive, ¿verdad? ¿Dónde va a ir? ¿O dónde va cada sábado? ¿O dónde va cada domingo? Entonces, necesitamos saber qué es lo que queremos preguntar. Y aquí tenemos el wish, miren. Vamos a ver si me ayuda wish. Elsa Merino a leer esta. Which department does our boss supervise? Okay, which department does our boss supervise? Right? Repeat. Which department does our boss supervise? Which department does our boss supervise? Okay, which department does our boss supervise? Which department does our boss supervise? Okay, excellent. Una vez más, which department does our boss supervise? Which department does our boss supervise? Perfect. Ahora vamos con la question. ¿Me puede ayudar Yesenia Escoto a leer la answer? Yes, teacher. What time does... No, the answer. Ah, perdón. Uh-huh. Excuse me. Our boss supervise the marketing department. Ah, okay. Repeat this. Supervise? Supervises. ¿Verdad? Miren, tenemos eso acá. Supervises. Entonces sería, our boss supervises the marketing department. Our boss supervises the marketing department. Yes, excellent, very nice. Y ahora tenemos la siguiente. Vamos a ver si me ayuda alguien de los compañeros que no haya participado. Vamos a ver. Me. Ok, Juan Alberto, excellent. Question. Juan Ricardo o Alberto. Juan Alberto, ahorita. Teacher, no veo la pantalla. ¿Y hoy? Ok, ya la vi. Ok. Sí. What time does Miguel start to work? Ok, what time does Miguel start to work? Very nice. Repeat. What time does Miguel start to work? Ok, very nice. Ahora sí, vamos con Juan Ricardo. ¿Me puede dar a leer la answer? Miguel starts to work at 9:00. Ok. Dice Juan Ricardo, ¿verdad? Miguel starts to work at 9:00. Repeat here. Start. Mire, escuchen la finalización. Start. Al final, miren. Start. Ahora veamos la siguiente. Starts. Y significan lo mismo. Lo único es que como estamos hablando de Miguel, que es tercera persona, ¿verdad? Ok, Miguel starts to work at 9 o'clock. Ok, very nice. Entonces significa que nosotros tenemos que ser cuidadosos con las terceras personas cuando estamos hablando en affirmative question. ¿Ya se fijaron, verdad? Por ejemplo, aquí dice, where does he go? En la pregunta, ¿verdad? Porque el does hace la función. Pero aquí dice, he goes. Miren, goes. ¿Verdad? Aquí tenemos starts. Start. Yes. Supervises. Supervises. Excellent. Entonces tenemos que nosotros tener ese cuidado, ¿verdad? Perfect. Ok. ¿Hay alguna question hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda?
No. Clear like chocolate, like water, or like coffee? Chocolate. No, chocolate. Yeah. Water. Oh, like. Water. Okay, very nice. Excellent. Okay, entonces vamos a ir a la breakout rooms y vamos a trabajar en esto, miren. Aquí create questions with the words provided. Aquí solamente es de arreglarla, ¿verdad? Y vamos a crear una conversation with two partners about daily routines at work. Then ask questions for extra information about someone else's duties, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un modelo de una conversación, ¿verdad? Vamos a trabajar en la página 32. Y luego vamos a trabajar en la página 33. Donde acá tenemos Mr. Robles' agenda, ¿verdad? La agenda de Mr. Robles. Y acá tenemos unas preguntas. What time this video call with the West Company? Y aquí ustedes tienen todo. Ustedes aquí van a ir viendo, ¿verdad? Ok. Ok, vamos a trabajar en los breakout rooms. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, teacher. ¿No? No. Ok. Entonces vamos a ir a los breakout rooms. Pero antes quiero asegurarme todos los que están, aunque tengan la cámara apagada, están activos. Let me see, Samuel. Yes. Ok. María Magdalena. Yes. Ok. Yes. Ok, very nice. Juan. Me teacher. Juan, yes. Juan, Juan, two, right? Yeah. Yes. Edgar. Yes, yes. Ok, perfect. Let me see. Creo que como vemos 11, se va a ir uno que va a ir de 3. ¿Ok? Ok. But give me a second. Ok, see you there. Hi, teacher. Hi, hi. Hi, teacher. Ok, en este momento voy a estar de espectador. Muy bien. Ok. Why? Vamos a... Y esta, la número uno, está... ¿Cómo se pronuncia? Igual que la otra, why. Why. Oh, oh, why. Why. No tiene audio, teacher. I'm sorry, yes. Ok, sí, esa no la agregué, es cierto, perdón, lo siento, ahí es why. Why. Yes. Ok. Significa por qué. Why. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Para preguntar. Ah. Ajá, porque tenemos el por qué para pregunta que es because. Para, perdón, para respuesta. Entonces el why es para preguntar por qué vas a hacer eso, ¿verdad? Y luego viene la respuesta, ¿por qué quiero hacerlo? Un ejemplo, ¿verdad? Entonces para ese utilizamos el because. Vamos a ver aquí cómo. Entonces no podemos preguntar con because ni podemos contestar con why, sino que why solamente para pregunta y because para respuesta. Ajá. Entonces la primera quedaría what, perdón. Why does he have a meeting? Why does he have a meeting? Why have he a meeting? Okay, en este caso yo lo voy a, se me ha olvidado, ¿verdad? Yo quiero dejarlas a ustedes. Ustedes tienen la estructura. Asegúrense de aprenderse la estructura y chequearlo según la oración que ustedes van formando. Ahí la tienen todo, solamente si falta algo ustedes lo van a agregar, pero si es que le faltara, ¿verdad? Si no, pues no, no necesitaría. Ok. Yo sí creo que es así. Yeah. We have a meeting.
Ok, ustedes háganla y al final la vamos a ir revisando. No hay problema. Sí, sí. Ok. Ahí vamos a ver los horrorazos. No, don't worry, that's the process. Ese es el proceso. Si no nos equivocamos, no estamos aprendiendo. Si no duele, no sirve. Excelente. Ok, very nice. Vamos a ver, espéreme, el sí que estaba pegando la pantalla de las de las estructuras de las oraciones. La pegué en un Word para poderla ver aquí. ¿Cuándo los empleados? Es adquirir. Ajá. La segunda. We have he amazing where teacher, ¿cómo se pronuncia? Wow. Adquire. ¿Y qué significa? Teacher. Quizás no nos oye. Fue a traer el chocolate. Teacher. Él sí no le llegó la encuesta. Sí, pero allí decía que era opcional, yo por eso no la hice. Ah. Traductor. Sí, ni modo. Where she the payments. Payments. ¿Cómo es eso? Así. Payments. Payment. Payment process. Adquirir. ¿Dónde ella? No, está al revés. When. Where. Whenever. Quiero ver aquí. El miércoles, ¿verdad? Sería what do Ingrid on Wednesday. Así sería. Creo que ahorita entró el teacher aquí a la clase. Hello. Hola, teacher. Yes. No sé, sería es que estamos aquí algo complicados con el dónde va a ir el verbo y el sujeto. Si es, por ejemplo, la primera que es why, sería why have he a meeting? ¿O why he have a meeting? Ok. ¿Se recuerdan que le di una estructura para WH question? Sí. Ay, okay. Revisemos la estructura. Ahorita. Why do he have a meeting? Ok. Para utilizar el auxiliar tenemos que primero ver cuál es el subject, ¿verdad? ¿Verdad? Yes. Sí. Why does he have a meeting? Ah, excellent. Ya ven que es clave aprenderse la estructura. Tenemos okay. que meter. Yeah. Why does he have a meeting? Ok. Sí. Hoy sí. Excellent. It's very nice. Where does she process the payments? Mm-hmm. Entonces, en la otra sería. What, no, pero en la otra sería what, da, no. What does Ingrid what, do on Wednesday, ¿verdad? No, because. No, what does Ingrid. Estamos hablando de una tercera persona. Ah, sería does. Does. What does Ingrid do on Wednesday? Así sería, vea, what does. No. Yeah. Okay. What pues, does. What does Ingrid do on Wednesday? También les expliqué algo sobre eso, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ay, espérenme, ya voy a buscar. What does Julia in the school? What does Ingrid?
do. Ay, ya me compliqué. No, no. Solo vayámonos a la estructura, ¿verdad? Les dije, puede ser que tengamos el do como auxiliar y el do como. Como verbo. Verbo. Ah, entonces primero no tenemos que mezclar ni el auxiliar con el verbo, sino simplemente vayámonos solo a la estructura y ahí nos va a ir deparando. What does Ingrid do on weekend? Ah, perfect. Entonces, así como decía Yesenia, ¿verdad? What does Ingrid do on weekend? Ingrid do on weekend. Perfect. Y la última sería when, no, when is do, ¿verdad? Yeah. Do employee, no, quiero ver. When. Hello. Hello, teacher. ¿Y usted está sola? No, pues se desconecta el compañero por tiene mala la señal. Ah, ok. Una cuestión. Yes. Number four. Ajá. Ahí es, sería it, ¿verdad? When? When it, does employer... Material. Ajá. Pero no lleva la palabra it, ¿verdad? No lleva it. Solo when does employee. Vaya. ¿Cuál es el sujeto ahí? El sujeto es el material. No. No. El empleado. Employee, yes. Ajá. Porque el employee puede ser él o ella, ¿verdad? Employee. Ok, entonces está refiriendo a una persona, ¿verdad? El empleado. Exactly. Exacto. Entonces sería when does employee. Yes. I hear the rat matter. When does employee. Okay. Sí. Okay. Very nice. Thank you. Okay. Thank you. No lleva it entonces, ma. No, porque como se está refiriendo al empleado, que sería, puede ser he o she, porque no dice, si, ajá, entonces se está refiriendo al empleado, entonces sería solo does, ¿verdad que does? Para she, he, it, pero sería when does employees adquire the raw material. ¿Cómo? Acquire. The raw material. The raw material. The raw material. Yes. Okay. Materia prima. The raw materia prima. Material. Okay. Teacher, estoy teniendo problemas con el internet, estoy con datos. Sí. Si entro y salgo. No, no hay problema. Sí me dijo Gertrudis que tenía problemas, no hay problema. En ese caso, si se lo desconecta, pues está intentando nuevamente para que no vaya a perder los minutos. Ok. Ok. Sí. Va. Hello. Hello, teacher. Hello. Okay, how is it? ¿Cómo vamos ahí? We're trying. Oh, that's perfect. Kind of. Okay. When employee... With the number three. Esa palabra no sé cómo se pronuncia. Which one? Acquiring. Acquire. Number acquire. Four. Acquire. The raw material. When employee acquire the raw material. Raw material es la materia prima. Okay. Employee sería el verbo, ¿verdad? Are you sure? No. No.
employee sería no. El sujeto. Subject. Yes. Subject. When okay. The when does no o when do no es uno, ¿verdad? Employee. Okay. Employee. When does the employee, pero lleva the employee o employee only. Okay, hay una clave, ¿verdad? No, así sí, como, no lleva ese, es un solo. Ajá, es igual que los verbos. Los nombres, igual que los verbos, aplican la misma regla para hacer los plurales. Pero en este caso, solo dice employee, se está refiriendo a uno. Uno. Si uno. Dijera employees, okay. Ya serían más de uno. ¿Verdad? Ok. Y entonces sería do. Pero. No, no das. Ajá. Pero para referirnos a el empleado, entonces decimos the employee, o solo when does employee. 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 When, when employee. Does employee, sí. Acquire raw material. Okay. Acquire. When does employee acquire the raw material. Yes. When does okay. Employee. When does employee acquire the raw material? The raw material. The raw material. Yes. Material. Ya te estamos a la. What? La pregunta no era como why does he have a meeting? Where what? Does she process the payments? What does Ingrid do on Wednesday? When does employee acquire the raw material? Okay, very nice. Okay. De todas maneras lo vamos a revisar ya también thank después you. Que salgamos del break room. Okay. Okay, excellent. Thank you, Tito. You're welcome. Okay. Hello. Hello. Okay, I'm here just to check the process. Yes. Solo hemos terminado las cuatro. Okay, no hay problema. Teníamos problemas en la number four. Ah, everybody is getting in trouble with number four. Okay. Okay. Then. No sé. Las leemos. ¿Cómo nos quedó? No. Continúen. Al final vamos a revisar, no hay problema. Ah, okay, okay. Okay. Perfecto. Okay. Solo una preguntita, teacher. Yes. En la pregunta, en la palabra empleado, la pronunciación. Ah, employee. 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 Ajá, employee. Employee. Y en adquirir. Acquire. 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 Oh my God. Acquire. 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 Ajá, lo que pasa es que se pronuncia un poco rápido. Acquire. 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 Okay. Y pronuncié eso de materia prima. Ah, raw material. Raw. Material. 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 Material, ¿verdad? Pero nada más que le ponemos un acento, material. 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 Okay. Digamos como que digan material, ¿verdad? Pero se le pone el acento, material. Material. Ajá. Material. Raw material. Okay, bueno. Okay. Okay, perfect. Sí, creo que. Sí.
¿Cómo le quedó entonces al fin la 4? Con la pronunciación. Ok. Este, when does employee acquire the wrong material? ¿Algo así? Yes. Okay. That's cool. That's excellent. Es que tenemos, o sea, tengo problemas con la pronunciación, teacher. Tal vez le entiendo bastante la escritura, pero en la pronunciación sí estoy así como... No, es normal, siempre la pronunciación es más difícil, y el hecho es porque, como lo dije anteriormente, nosotros estamos acostumbrados a hablar un poco arrastrado, y acá se nos toca hacer algunas pronunciaciones que llevan que hay que hacer gestos en la boca, y que al final como que nos da pena, ¿verdad? Sí, más que todo, yo le decía al teacher la vez pasada que es como más pena de que van a decir si lo hacemos o no lo decimos bien, algo así, entonces para quitarse todo eso, la verdad que es práctica. Ajá, es la práctica y perder la pena, porque al final, bueno, cuando nosotros estábamos en la universidad, yo tenía un grupo de compañeros que no hablaban inglés, eran inteligentes y todo, pero no hablaban inglés, y de repente me cambié para un grupo de compañeros donde ellos hablaban inglés para todo, para cuando se encontraban, cuando chateaban, cuando íbamos a comer, y la primera vez que me reuní con ellos se me dificultó un poco porque ellos hablaban sin pena y yo tenía pena. Ah, sobre, como decían ustedes, ¿qué van a decir los demás, papá? Como a veces el típico salvadoreño decir, ah, se la pican, mira, aprendiendo, indio salvadoreño, ¿verdad? Fíjese, eso es lo normal de un salvadoreño. Yo siempre he pensado que, o sea, el inglés y yo como que no nos llevamos muy bien, porque en mi familia, fíjense, casi todos, la mayoría de los integrantes familiares hablan inglés, y a mí no se me queda ni una palabra. Pero poco a poco, ya cuando acuerde, va a estar hablando inglés. ¡Ay, ojalá! Sí. Me urge, la verdad, y nada, y no. Ok, no, it is a process, es un proceso. Sí, la verdad que sí, la verdad que hemos aprendido mucho con el teacher, la verdad. Yes, yes, he's a good teacher. Ok, entonces ya terminamos la primera parte, Marga. Sí, vamos con la otra. Vamos con la siguiente. Es una conversación. Ay, una conversación. Sí. Ay, teacher, no podemos utilizar la que está ahí ya. Ok. No se preocupen. De todas maneras, por el tiempo, vamos a tener que regresar ya a la principal. Bueno, bueno, bueno. Okay. Gracias, teacher. Ok. Okay, welcome back. Ya solo vamos a esperar que los últimos compañeros regresen. Okay, here they go. Okay, very nice. Yo sé que me van a decir, teacher, no pudimos terminar, ¿verdad? Nos faltó tal vez esta parte, nos faltó esto, o puede que tal vez algunos hayan terminado. Del hecho fue que quizás... Teacher, se le escucha bien cortado. No se le entiende nada. ¿Y hoy? Cortado totalmente. Ok, give me a minute. No se escucha nada. Y hoy, I can't hear you. Hello. Okay. Samuel se escucha. Hoy se está haciendo las suyas, el clima. Hoy está lluvia, creo que no. También. Veamos si pudo el teacher.
Hello, hello. Ahora sí. Teacher, si hubiera visto, si hubiera visto congelado. ¡Ah! Ya, más vale que les dije al inicio, ya ven que el teacher le puede pasar también. Sí. Ok, tenemos problemas con la señal. Gracias a Dios, sí, ya estamos por terminar la clase, pero tenemos que completar todo, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, yo sé que me van a decir que les faltó tiempo, porque sí, les faltó tiempo para terminar todo, ¿verdad? Pero el hecho es que me interesaba que les quedara claro el uso de, para la equation y la W equation. Más que todo, el aprenderse la estructura, ¿verdad? Ok. Pero, vamos a ver acá si ustedes me dicen si pueden ver la pantalla. ¿Yes? Yes. Okay. Okay. Let's check number one. Okay. Me. Okay, tell me, Carolina. Yo antes que se me vaya el internet. Vaya, está bien. Okay. Lo que vaya. Why does he have a mating? He. Why does he? He, yes. ¿Y luego? ¿Así? No, question mark. Ok. ¿Qué dice el público? Yes. Yo no la hice así. Yo no la hice así, teacher. ¿Cómo la tiene usted? Dígamela. Mal. Mal. Porque yo puse, why have missing. Ok, no hay meeting. Problema. Ajá. Ok. Usted la tiene, why have he a meeting? Why have a meeting? He a meeting. ¿Así la tiene? Meeting or meeting. Porque las dos pronunciaciones es correcta. Ok. Very nice. ¿Tienen a la mano la estructura? Oh, quiero ver. ¿Para la W? Okay. ¿Qué quedó primero? Auxiliary. No. No. Para la W. Question. WH word. Okay, WH word. ¿Y luego? Auxiliary. Ah, entonces aquí. ¿Y dónde está el auxiliary? Ahí no está. Ah, entonces. No. ¿Verdad? Aquí tenemos. ¿Sí? Copié el otro, entonces el que nos dijo ese no lo copié. Ah, usted solo copió cuando le di la clave de la afirmativa, la negativa y la pregunta. Sí, ese copié. Okay, sí, teacher. Ok, pero anteriormente les había dado por cada una, ¿verdad? La estructura. Le di la estructura de pregunta sencilla, pregunta en negativa, y luego le di la estructura de pregunta con WH question, ¿verdad? Sí. Yes. Ok. Yes. Very nice. Sí, teacher. Thank you. Pero ahora vamos entonces con la number two. Vaya, la voy a copiar porque todas están malas. No. No, pero lo voy a copiar ahorita, lo voy a corregir ahorita mismo. Ahorita la voy a hacer bien, diga. Sí, ahorita, ya que mis compañeros me den copia. Ok, very nice. No cheating. No cheating. Ok, number two. Me. Ok, where? Samuel. I'm sorry, Samuel. Ok, don't worry. Ok, where does she process the payments? Where does he process the payment? The payment. ¿Verdad? ¿Y luego? Question mark, okay. Question mark. Is it correct? Correct. Yes. Okay. Correct. Okay, very nice. Vamos con la number three. Me, teacher. What does okay. Ingrid. Okay.
dije, al mismo tiempo dijeron me. Vamos a ver quién de todos los que dijeron me. What does Ingrid do on Wednesday? Oh, Juan Ricardo. Okay. What does Ingrid do on Wednesday? Do on Wednesday. 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 Question. Wednesday? Okay, very nice. Y si ustedes se fijaron, el question mark aquí lo tienen, miren, como una opción. Yes. Uh-huh. What does Ingrid do on Wednesday? Is it correct? Yes. Yes? Yes, yes. Yes. Okay, very nice. Vamos con la última. Hello? Meet Charlie. Okay, okay, okay. Wendy. When does employee? Mm-hmm. Acquire the raw material. The raw material. Así. Yes. When does employee acquire the raw material? Is it correct? Correct. Okay. Yes. Okay. Entonces aquí tenemos de la manera correcta lo que son las cuatro oraciones, perdón, preguntas. Entonces, si ustedes ya se fijaron, una clave importante es aprendernos las estructuras, ¿verdad? Para que se nos haga más fácil. Si nos vamos poco a poco aprendiendo la estructura, rápido. Ah, pregunta, no, aquí necesitamos el do or does, ¿verdad? Ah, ¿pero de qué depende? Del subject, ¿verdad? Dependiendo de qué subject, vamos a saber si necesitamos el do or does. Luego, que no se nos va a olvidar nunca, que primero va el auxiliar, luego va el sujeto, luego va el verbo, luego el complemento. Si es WH question, primero es WH question, luego el auxiliary, luego el verb, luego el complement. Y question mark. Always the question mark. Always, yes. Okay, very nice. ¿Puedo borrar esto, verdad? Yes. Oh. Okay, quedamos pendientes con el hecho de la... conversation. La conversation, okay. I'm sorry por el tiempo, porque yo me tomé mucho tiempo quizás en la explicación, pero al final it was necessary to explain it to. Tranquilo, teacher, tranquilo. Ah, no, relax. La respuesta. 8:30. 8:30. Okay, very nice. Teacher. Yes. Relax, ah, okay, very nice. Teacher, hoy tenemos puntos extras porque somos bien poquitos. Sí. Yeah. Sí. Solo son 11, hoy tenemos puntos extras. Sí, ahí le vamos a dar unos puntos extras al final del módulo. En la clase. Pues me pone que hice bien todas las oraciones. Oye, gracias, muy amable. Se le agradece. Lo bueno es que todo queda grabado. Ay, qué mal. That's a joke. Okay, very nice. Entonces, esto se lo voy a pedir que lo hagan de tarea, ¿verdad? Ok. Okay. Is the Mr. Robles agenda, porque ya el tiempo sinceramente ya no nos da. Aquí tienen la hora que hace cada cosa. Teacher, yes. Teacher, en esta que dice las 8:30, ¿está correcto decir 8:30? Ok, yes, 8:30. Ok, ya no tengo que agregarle el AM. Ok, en este caso lo tiene que hacer cuando lo tiene. Ah, ok.
Ajá, pero en okay. este caso no, solo 8:30, video call 8:30, with the supervisor from West Company. Porque como okay. Es más que claro que estamos hablando en la mañana, porque viene en orden cronológico, 7:15, 8:30, 9:12, 1:45 y 5:55. Ok. Ajá. Cuando lo tiene, pues si tiene AM, tenemos que decir AM por ley. Ajá. Si tiene PM, tenemos que decir PM por ley. PM, yeah. Ajá. Yeah. Okay. It all depends on the letter that it has next to the hour. Okay. Okay, very nice. Entonces, la tarea va a ser, aquí tienen la pregunta. Por ejemplo, la primera dice, what time is the video call with the West Company? Aquí ustedes, esto está facilito. Pero, ¿verdad? Pero no me voy a poner solamente, por ejemplo, what time is the video call with the West Company? Y aquí dice, ¿verdad? Ajá. No me voy a poner solamente 8:30, ya, yeah, no. Completo, ¿verdad? Ok. The video call is with the West Company is ¿verdad? 8:30. Sí, porque miren, acá les están preguntando verb to be. Is. Is. Ajá, ya se fijaron, ¿verdad? Que no lleva el do ni el does. Sí. ¿Verdad? Ya se fijaron, ¿verdad? Sí. Yes, yes. Entonces, vamos a contestar con el is. Ajá. Y luego tenemos la siguiente. What time does the workshop with the research department start? ¿Verdad? Entonces, aquí nos vamos. The workshop, y aquí nos dice, miren. Entonces, ahora aquí podemos poner, aquí bien podemos agregar the workshop with the research department start at, y aquí le agregamos la hora que tiene, ¿verdad? O simplemente le ponemos it start at, porque cuando decimos it, nos estamos refiriendo al the workshop with the research department. Ok. Pero ¿por qué le podemos poner it? Porque ya tenemos una previa información. Ya sabemos a quién se refiere el it. Si no tuviéramos la previa información, entonces no podríamos agregar el it. Ok. Ok. Entonces, ya les digo, no me vayan a poner solamente 8:30, 9 o 12, ¿verdad? Ya no lo voy a poder revisar yo, pero pues si yo lo que quiero es que hagan todo el proceso. Ok. Then tenemos la otra. What time does the company close? ¿Verdad? Y aquí ustedes van a ver a qué hora close, ¿verdad? The company close. Mm-hmm. Ok. 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 Ok, very nice. Thank you. Okay. Déjenme revisar. Thank you so much. You're welcome. Deme unos minutos, deme unos minutos. Aquí sí, hablando en la clase número 12, ¿verdad? En la clase de ayer se quedó Carlos Alberto Segura, ¿verdad? En, con el teacher. Allá yes. Juan Alberto pues, ¿verdad? Yes. Sí. Ok, entonces Rodrigo Javier León Romero is present. Rodrigo. Yo no conozco. ¿Quién es Rodrigo? Así dice acá. Rodrigo Javier León Romero. No lo conozco. I'm sorry, si no lo conocen ustedes, que es el grupo, yo menos, ¿verdad? Que es la primera clase. No, yo creo que... Mi hámster dio vuelta no, y no encontró. Creo que el señor Moreno de teacher. Lentes. Teacher. Yes. Teacher. Hey, hey, yes. Juan Alberto. Teacher, yo soy Juan Alberto Rivas. Sí. Es que se me fue el internet otra vez cuando me nombró mi nombre. Ah, no, no, no. Es que ahorita estoy en la cuestión para la asesoría que tienen después de la clase. Entonces, sería. Ok. Elsa Merino de Villeda. Yo, ok. Entonces, después de que pase asistencia, usted se queda conmigo. Bueno. Okay, okay. 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 As soon as you listen your name, please tell me present. Yes. Okay. All right. Okay.
Carlos Alberto Segura Martínez. No, stop. Ok, Carolina Eleonor Cardona. Present. Okay. Present. Dina Noemí Chinchilla Guevara. No estuvo. Hola. Creo que no estuvo en toda la clase. ¿No? Sí, porque no me contestó ninguna. Elsa Cecilia Merino de Villeda, present, right? Present, yes. Edgar José Cruz Amaya. Edgar está en el trabajo, me dijo, y se había ido la luz. Ok, pero él se conectó ya rato, ¿verdad? Ajá, él estuvo conectado hasta como las 9:40. Ok, very nice. Ever Giovanni Ortiz. No. Ever tuvo una clase con su hija. Pero Ever no estuvo conectado, ¿verdad? No. Pero no. Ok, Gertrudis Yanira López Pérez. Present, teacher. Ok, Heidi Marisol Menjívar López. Present, teacher. Ok, good night. Okay, good night. José Adán Asensio Martínez. No. José Federico Campos Benavides. Ah, no estuvo. No, él no estuvo. Ok, José Roberto Torres Romero. Tampoco. Juan Alberto Rivas, sí, ¿verdad? Es connect. Juan José Cerón Quintanilla. Presente. Él tampoco estuvo. Presente. Juan José, no. Okay. Sí, tuvo problemas. No. Juan José, no, ¿verdad? Andaba lejos. Creo que no logró llegar. Ok, ok. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher. Ok. María Magdalena Rivera Ruiz. Present, teacher. Ok. Raúl Ernesto Alvarado Alfaro. No, ¿verdad? No estuvo. Raúl. Rodrigo Javier León Romero. No, eso no. I'm sorry. Ok. Raúl, sí creo que estuvo al principio, pero no, Raúl, se me olvidó el nombre. Ya, el apellido, Rodrigo Javier León Romero me dijo present ya rato. Ah, ok. Raúl. Raúl Ernesto Alvarado Alfaro no me ha dicho presente. Es que en hola. Sí. Okay. Sony. Samuel Isidro Tejada Anaya. Present, teacher. Okay. Sony Elizabeth Gómez Sandoval. Ella sí no estuvo. Okay. Yesenia Emperatriz Escoto Interiana. Present, teacher. Ok, y Wendy Doménica García, ¿verdad? No estuvo. Present, teacher. No estuvo. Ok, very nice. Entonces, les agradezco por haberme colaborado en la clase. Es un placer haberlos conocido. No sé si quizás más allá nos encontremos en otros módulos. But it was a pleasure. You are a great group. You are great students. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. Good night. Ciao, Elsie. Bye bye, Elsie. Gracias, Caro. Bye. Bye. Okay, Elsie. As you know, InSupport gives you some minutes after the class in order to explain you some topic that you have any doubt. Si usted tiene la duda en alguna parte de lo que hemos visto del tema, acá está el espacio, ¿verdad? Para poder explicar de una forma más detallada, pudiéndolo decir así. Okay. Con lo que explicó hoy, yo creo que me quedó bien claro porque iba parte por parte, pero yo, mi duda más grande que tengo ahorita es ¿cuándo ocupar el tú? ¿Y el dos?
No, no. Es que, va, por ejemplo, en las oraciones que estábamos haciendo hoy, ¿por qué vamos a ocupar do en el what? Ajá. En esas preguntas de what y todos esos, ¿por qué ocupamos el auxiliar, el teacher Douglas? Ajá. Nos decía que solamente se ocupa el do después del what o where o lo que sea, uh-huh. Cuando son actividades diarias. Uh-huh. Pero no siempre se va a ocupar el do después de una WH. Ok, vaya, aquí le vamos a explicar ahorita. Le vamos a agregar acá. No sé si me dice si puede ver la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. El do lo utilizamos con el subject I, you, we, and they. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí? Y el does lo utilizamos con She and it. ¿Verdad? Sí. Entonces, la estructura para la WH question, usted la anotó, ¿verdad? Para hacer una pregunta con WH question. Sí, sí. Entonces dice que primero va la WH question, ¿verdad? Luego dice que va el auxiliary. It depends on the subject. Si vamos a hablar de ella o de él, entonces, ¿cuál sería el que tendríamos que utilizar? Does. Ah, does, ¿verdad? What does Lorena, un ejemplo. Lorena sería el subject, ¿verdad? Uh-huh. What does Lorena? Y luego le agregamos el, ¿cómo se llama? El verb. Do. Y luego vamos con el complement. At 9 a.m. Luego la question mark. Entonces, todo va a depender de quién hablemos. En este caso utilizamos does porque estamos hablando de Lorena. Uh-huh. Ajá, entonces el auxiliary, aunque sea la WH question, va a depender del sujeto que utilicemos. Pero yo puedo hacer una oración con what y no ocupar el auxiliary. Tienes que utilizarlo. No, porque, por ejemplo, what time is it? Ah, pero es que en este caso estamos hablando para simple present. Cuando llevamos el do, el does, estamos hablando simple present. Uh-huh. Ahora, si vamos a hacer esta, what time is it? Aquí estamos hablando ya, ¿verdad? Con el verbo to be. What time is it? Y aquí tenemos question mark, ¿verdad? What time? El verb y el complement. El sub. Okay. What time is it? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, aquí es diferente porque aquí estamos utilizando verbo to be para preguntar qué hora es. Uh-huh. Uh-huh. O sea, para entender, no voy a ocupar el auxiliar si ocupo el verbo to be. Ah, excelente. Si ocupo cualquier otro verbo, ocupo el does dependiendo. Ajá, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Ajá. Entonces, así es. Cuando usted ve al verbo to be, no tiene que llevar el do ni el does. Ajá. Cuando ya lleva verbo que no sea verb to be, entonces significa que tenemos que utilizar do or does. It depends on the subject. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra duda? La pregunta era, en una de las oraciones que puso, usted le puso al final el complemento, permítame. A ver, déjenos ejemplos. Creo que debe ser esta. Mire. Sí, esa. ¿Por qué el with está al final? Ok. Es una estructura que lleva el inglés, ¿verdad? What does Julia study in the school with? Aunque se lee, ¿con quién estudia Julia en la escuela? Se empieza leyendo desde acá si la queremos traducir. ¿Con quién estudia Julia en la escuela? ¿Verdad?
Pero como lo que tenemos que hacer es no pensar en español, sino directamente en English. Entonces, what does Sul study with? Esa es una estructura para decir con quién, ¿verdad? Ahí puede ser también con quién va al parque, con quién aprende guitarra, etcétera, ¿verdad? Entonces, este with y el who hacen una combinación. Puede ir al inicio who y al final with. Pero eso es bien raro, ¿verdad? Porque no es así. O sea, no siempre se escribe así, ¿o sí? No siempre, pero la mayoría de veces así se utiliza al final with. Okay. Pero como le digo, esto son cuestiones que poco a poco las van a ir dominando. Uh-huh. Ah, puede sonar ahorita como un poco extraño porque, digamos, quizás es un poco confuso. Pero con el tiempo ustedes lo van a ir dominando y lo van a ir entendiendo poco a poco. Ok. Okay. Sí, ¿alguna? Para poder ordenar el sentido de la oración. Ajá, sí, sí, porque el problema es que si lo traducimos literalmente, diría, va, ¿quién...? Julia estudia en la escuela con, ¿verdad? Ajá. Si usted lo traduce literalmente. Pero no siempre la traducción es literaria, literalmente. Algunas veces hay de diferentes formas de traducción. Ok. Okay. ¿Alguna otra duda? No, de eso solamente. Ok. Ok, perfect. Ok, thank you very much, sir. Gracias. Era un placer, cuídese. Good night. Good night.